Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Bier, estamos en Impact. Por ahí alguien me preguntó que si dónde podían conseguir la lanza para Sino, ¿vale? Recordemos que la nueva lanza, si bien no va a ser la lanza más poderosa del juego, sí que puede ser una buena lanza free to play para Sino, ¿vale? Esto porque el arma les da, por decirlo, le da ataque y le da y les da maestría, al menos en su refinamiento a nivel 5, que es la aquí, le va a regalar a Sino un casi 100 puntos de maestría tal, además de incrementarle a refinamiento 5 24% del ataque, lo cual no le viene mal. De por sí ya trae de base máximo de 41, o sea, estaríamos hablando de 65 ataque, y tiene un ataque base de 509. Bien. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, para obtener esa lanza, alguien me preguntó cómo sacarla. Pues bueno, va a aparecer este evento, o ya apareció, lista de opciones, llama Cantar de Copas, que básicamente es donde nosotros vamos a ver cómo ver el uno que hablaba sobre que Barca iban a habían mandado a Mosta una carta de Barca que le estaba porque no recuerdo, no, güey. Lota, como dice mi amigo Lancelot, que es prácticamente Bennett, solamente rubio, más estilizado, más aniñado, yo que bien. Entonces no quiero hacerles spoiler, pero tiene que ver algo con Razor, por eso aparece Razor aquí prácticamente, así que eso aparte se los voy a dejar para que ustedes lo vean. Pero esa nos va a liberar prácticamente el evento, que el evento va a empezar obviamente que ya yo voy retrasado para el video, ya es día 30. Empezaba a las 10 de la mañana y va a terminar el día, ¿vale? Las recompensas se van a poder reclamar desde el mismo día que aparezca el evento. Está dividido en tres partes, cada parte va a ser cada dos días como tal, y dentro de esas partes pues vamos a poder rescatar haciendo la primera misión hasta donde nos permita. El primer día vamos a poder obtener la lanza así de fácil, solamente así. Hay que seguir, si es un poquito tardado, pero sí, dar atención, formación levante de capitano, que de los Fatui, el Barca, que es el llama el jefe, o no es el jefe maestro, es el caballero de Favonios, pero no es el líder de todos los caballeros de Favonios, por así decirlo, pero que todavía sabemos que está en una explotación. Bueno, él nos comenta que se topan con este tipo y que el tipo prácticamente es un monstruo, y que lo que tiene que vemos negro, yo pensaba que era su cara, que no tenía, pero era. Y bueno, ya no quiero meterme tanto en rayo para que usted lo sepa. Pues bueno, nos van a dar todo esto que está aquí. De antemano nos van a dar primero la lanza, nos van a dar obviamente algunos eventitos que ahorita voy a explicar, y estas son las recompensas que nos dan, lo cual está bien para comenzar. Ya saben, proto, lo más importante Carlos, la corona, súper importantísimo, todo lo demás es sustancial y lo pueden conseguir en el juego, vale, así que no. Pero estas dos de color amarillo, sí. ¿Cómo va a funcionar el evento? Bueno, va a venir las cuatro fases, de las cuales esta nos va, parece ser, si no me recuerdo, es una de unos puerquitos que tienes que pegarles. Esta de aquí es como que tienes que hacer unos mandados para emisiones X y Z, de regatear precios. Esta nos va a permitir crear una especie de tienda que vamos a poder jugar con ella. Y esta de aquí creo que son misiones extras para poder desatar ciertas fases de la. Como podemos ver, tenemos la del puerquito, primera fase, la expulsión. Después de esta fase creo que nos dan la lanza, no recuerdo. Aquí nos muestran cómo hacerlo. En la segunda fase pues vamos a enfrentar puerquitos, en la tercera nos vamos a enfrentar al más grande. Estas dos segundas, no, segunda y tercera, no las he visto, por lo cual no les puedo dar mucha información. Pero aquí prácticamente están todas las herramientas que vamos a poder usar. Realmente es matar a los monos, no hay otra cosa que hacerle a este. La prueba de aire, pues básicamente es matar monstruos, meternos en un aire, seguir una corriente, algo que ya estoy viendo, que son patas, subes a la. Perdón, matas unos cuantos monstruos, te aparece la corriente de aire, te subes, pasas por los anillos de aire para bajarte hacia adelante y llegas a una meta y sigues como 3-4 veces peleas sencillitas. Sobre todo es importante si les hace falta materiales, encuentras
secundarias, como por ejemplo la mía, me hacían falta de materiales de estos tipos, y aquí está aquí un chingo de material de monstruos, así que recomiendo que lo recojan. Esta última, pues básicamente es la tienda donde van a mandar a hacer algunos regateos, lo que tú quieras, y posteriormente te van a liberar la tienda donde tú vas a poder hacer unas ganancias durante cierto tiempo de vida. Creo que son 40.000 la primera vez, 60.000 imagino que es en el segundo día después de que cae el evento, y 60.000, no, perdón, son 60.000 el segundo día, y creo que 80 o 100.000. Y cada uno pues nos va a dar proto. Ya saben que por todo lo que hagamos vamos haciendo proto, y también nos van a dar una tienda para cambiar cositas, con lo cual está bastante. Fuera de eso, chicos, nos van a dar estos deseos de abundancia. Esto todavía no lo he probado, así que no. Pero prácticamente son unas cajitas que van a traer ciertas cosas dentro. Hay que encontrarlas para que, bueno, podamos tener protogemas extra, y va a ser como una especie de buscar tesoro, pero dentro de la ciudad de Mondstadt, que son arreglos que. Fuera de eso, chicos, aquí tenemos las diferentes tiendas. Vamos a poder modificar nuestra tienda mientras este evento, con cositas que vayamos ganando o comprando, supongo. Y bien fuera, pues bueno, no hay nada más que buscarle. Y eso sería todo lo que el evento. Así que, chicos, si les ha interesado este, compartan y nos estaríamos viendo. Lo más importante del evento, como ya dije, es la lanza para Sino. Si usted sacó así, sacó así, ¿no? Ya más adelante les. De hecho, hay un video que se quito en la descripción o aquí en los enlaces. Antes te explico, pues, todas las armas de la 1, que ahí viene esa lanza para que realmente no es un arma que esté chetada, pero agarre finalmente 5, lo cual es una relevancia, incluso porque la arma cualquiera que arme las armas de ella, lo cual tómenlo en cuenta. Recuerden que una arma refinada a 5 vale más que una refinada a 0. Ya esto es otro tema que explicaré en otro. A pelota hacerlo, si no, pues bueno. Chicos, suscríbanse, comenten, compartan, ya saben lo de siempre, la típica, y nos vemos.